Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo de Historia Mexicana a una conferencia más eh, en el marco de la exposición temporal Fuimos Mar, Vallecillo Cretácico Nuevo León. La conferencia que tendremos el día de hoy se titula ¿Cómo sabemos la edad de las rocas y fósiles? a cargo del doctor César Ramírez Peña, que se encuentra aquí a mi derecha y a quien le damos un fuerte aplauso, claro que sí. Queremos agradecer también eh, el apoyo que hemos tenido de la Facultad de Ciencias de la Tierra para poder llevar a cabo este ciclo gracias al apoyo de la doctora Elizabeth Chacón. Eh, me permito leer una breve reseña del doctor César Ramírez Peña. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es profesor de tiempo completo en esta misma institución, donde ha dirigido y codirigido más de 20 tesis de licenciatura, maestrías y doctorado. Ha publicado artículos sobre edades de formación y magmatismo en el noreste de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bien, pues vamos a cederle el micrófono al doctor. Eh, al finalizar la conferencia tendremos un momento para hacerle algunas preguntas y que él nos las pueda responder y queremos aprovechar también para pedirles a todos los presentes si pueden apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencioso, por favor. Bueno, que disfruten la conferencia. Muchas gracias. Yeah, ok, okay eh, muy buenas tardes a todos. Primero que otra cosa, quiero agradecerles por estar acá, por haber, eh, digamos, eh, que les haya llamado la atención esta temática, que es una temática, digo, bastante curiosa, ¿no? A veces este, que, nos, que nos digan este tipo de cosas. De cómo saber la edad de rocas, o sea, cómo, cómo sabemos. Seguramente han escuchado por ahí que la edad de la Tierra y que 4.500 millones de años y que los fósiles y que los dinosaurios y que el Cretácico y Jurásico y, y, y 160 millones de años, dice uno, esas edades es como le hacen, ¿no? O sea, en la escala del tiempo humano, nosotros estamos impuestos a oír de que. Eh, no sé, alguien vivió más de 100 años y ah, claro, pues vivió bastante, ¿no? Entonces, cuando a uno le hablan de millones de años, dices, bueno, pues ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿de dónde sacan esos datos o, o, o cómo llegan a ellos? Entonces... Eh, la finalidad de la, de la plática, esto es una plática, o sea, va a ser una charla, este les voy a platicar un poquito de lo que yo hago, un poquito teórico, este, de lo que se ve acá en, el, en la región o en el área metropolitana de Monterrey, allá en el cañón de la Huasteca, en la Sierra del Fraile, allá en Mina, Nuevo León, donde hay rocas así bien curiosas, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de eso y les voy a explicar... Como les digo, una parte teórica, este, y un poquito de cómo le hacemos nosotros los geólogos. Yo soy geólogo para saber la edad de, de rocas y de minerales y de fósiles y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, como comentaban, soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, la Facultad de Ciencias de la Tierra está en Linares, en Linares, Nuevo León, allá en la Tierra de, de la Gloria y de la Marqueta. Este, allá por la presa Cerro Prieto, ya ven que ahora. Este, fuimos noticia porque alcanzó niveles bastante altos en su volumen de agua y anda como en el 90%, una cosa así, y habíamos estado como en el 4%, entonces fue así como que muy padre, ¿no? Entonces, precisamente la facultad está a espaldas de la presa Cerro Prieto, entonces ahí vemos la presa todos los días y nos hemos dado cuenta cómo ha ido evolucionando. Eh, y bueno. Para continuar, para continuar con esto y empezar, eh, me gustaría decirles un poquito qué es la geología, o sea, ¿qué, de qué trata la geología o de qué se encarga o qué hacemos los geólogos, ¿no? Entonces, de manera así general, eh, la palabra geología proviene de, de tierra, ¿sí? Geo es tierra y logos es el conocimiento o el estudio de. Entonces, la geología es el estudio de la tierra, pero de la tierra como planeta, ¿sí? No, no de la tierra del suelo, ¿sí? De la tierra como un planeta, como un ente. En el, en el sistema solar, entonces es bien importante eh, entenderlo. ¿Por qué? Porque es en el planeta en el que vivimos. Entonces, saber cómo funciona, este, cómo podemos nosotros saber cómo funcionó al, a su inicio y cómo ha ido evolucionando, pues es muy importante. Y es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a platicar que sabiendo esto y entendiendo al planeta, podemos nosotros determinar o saber dónde puede haber yacimientos de minerales, de oro, de plata, de cobre, dónde puede haber yacimientos de hidrocarburos, de petróleo, de gas. Y una de las cosas más importantes que ha tomado bastante auge en los últimos años es la búsqueda o la exploración de agua, agua subterránea. Sí, entonces, ¿cómo el estudio de, estos, de estas eh, rocas o este este tipo de de cuestiones, pues nos ayuda a esto. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, miren, de manera general, pues nosotros estudiamos al planeta como un sistema y seguramente recordarán por ahí de, algunas, de, de algún libro o de sus clases de por ahí en la escuela que nos decían que el planeta está formado por capas, ¿no? Que tenemos el núcleo y que después está el manto y después tenemos una corteza, ¿sí? Entonces, y que esas capas luego eh, tienen diferentes composiciones, diferentes formas, se comportan de manera distinta, se habla mucho de que, tener, que, de que hay un núcleo que es sólido y que está conformado por hierro y níquel y que después hacia afuera como si fuera una paleta, como una rocaleta, todos conocemos las rocaletas, ¿no? Que si la parte de la mitad tiene un chorro de capitas, así es el planeta y tienen, las capas tienen diferentes composiciones. Entonces eso es muy importante y es bien padre estudiarlo. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros interpretar Cómo este funciona y cómo se pueden llegar a dar algunos de los procesos naturales más importantes y, y más cautivantes que puede haber para el humano. Pon, por ejemplo, los volcanes, ¿sí? el vulcanismo. ¿A quién, a, a quién no, ver un volcán en erupción, yo creo que a todo mundo nos genera así bastante impresión. ¿no? O sea, cómo funciona esto. Por ejemplo, ahí por ejemplo, pongo esta imagen de esa carretera que está rota, los sismos. Sí, la sismicidad, los terremotos, todo esto tiene que ver con la dinámica de nuestro planeta y es muy importante entenderlo. Además de eso, eh, los fósiles, ya ven que está la exposición de, de los fósiles de Vallecillo, entonces los geólogos también nos encargamos de estudiar ese tipo de rocas, las rocas que contienen los fósiles, por qué están ahí, por qué, cómo vivieron y cómo lo hicieron para llegar ahí, ¿no? Otra cuestión importante, como les comentaba, es la exploración de agua subterránea y también la minería, ya ven que ahí hay una imagen de la minería. Entonces, en el, eh, enmarcando a todo este tipo de, de, de ¿cómo se llama?, de, de cuestiones. Eh, nosotros los geólogos nos basamos mucho en una teoría que se conoce como la teoría de la tectónica de placas. Si sí, alguna vez seguramente han escuchado a ustedes hablar de las placas tectónicas, y casi siempre es cuando sale una noticia de un sismo, ¿no? Que una placa tectónica y que chocó o colisionó con otra placa tectónica y que esto generó sismicidad en el suroeste de México, allá en Oaxaca, en la Ciudad de México, allá en, luego, en lugares allá por la India y todos estos sitios, ¿no? Entonces, la tectónica de placas es como nuestra Biblia para los geólogos. ¿sí? Entonces, nosotros nos basamos mucho en ella. Para eso, quiero presentarles un videito así muy rápido de, de cómo funciona la tectónica de placas. ¿sí? Nada más para entrar un poquito en el contexto, si me hacen favor. Bueno, estamos en vivo, entonces ya saben, este, no funciona Bueno, les sigo platicando. Entonces, fíjense, la tectónica de placas, eh, como les decía, es nuestra, así nuestra eh, Biblia o nuestro libro de cabecera. Porque en el, con ella lo que se hace es que se trata de explicar cómo se mueven las placas tectónicas y, con base en esto, tratar de explicar dónde son los lugares donde ocurre o donde debe ocurrir, donde es probable que ocurra vulcanismo asociado a esas placas tectónicas, dónde son los sitios donde se pueden dar la mayor cantidad de sismos en el planeta, ¿sí? y eso está relacionado a la dinámica de las placas tectónicas. Asimismo, de cómo funciona o cómo evolucionan los paisajes, por ejemplo, la formación de montañas está directamente relacionada con el pasado geológico de las placas tectónicas, sí. Ustedes seguramente han escuchado que las montañas o han escuchado un término que es muy común cuando se estudian las montañas, que es la orogenia o la orogénesis, y eso es la formación de montañas. Entonces, todo este tipo de cosas está íntimamente relacionado con la tectónica de placas. Bueno, eh, le, voy a dar, le voy a seguir. Este, entonces, fíjense. Esto de la tectónica de placas, pues es muy importante, como les decía, y nosotros los geólogos, pues tenemos que, o nos basamos mucho en ella, estudiando algunas evidencias que quedan guardadas en las rocas y esas evidencias le hacemos nosotros como a los investigadores privados, ¿no? O al, al Sherlock Holmes, les digo a veces, nos vamos nosotros al campo y vemos las rocas y tratamos de encontrar en las rocas vestigios que nos permitan a nosotros interpretar cómo fue el pasado geológico en el lugar en el que está esa roca, ¿sí? Entonces, para eso nosotros usamos el análisis de minerales y de fósiles, ¿sí? Los minerales. Una definición de un mineral. Eh, nosotros siempre la vemos con los muchachos en la escuela. Es un sólido, sí, inorgánico. Ya ven que todos hemos visto un cuarzo alguna vez, o hemos visto una pirita, o hemos visto un fragmento no sé de carbono, una cosa de estas. Entonces, los minerales son sólidos de origen inorgánico que tienen una composición química definida. Sí, pero esa composición química, eso de definida, queda como entre paréntesis porque puede variar con algunas, con algunas cuestiones. Y lo más importante es que tiene una estructura interna que está ordenadita. Entonces, tan ordenadita está que siempre el cuarzo tiene la misma forma, ¿no? No sé si han visto, hay cuarzos de diferentes colores, pero siempre tienen la forma de puntita, ¿no? Como de pirámide. Ay, perdón. Este, entonces, esos cambios de color que hay en los cuarzos los da principalmente cambios. Muy mínimos en la composición química de estos, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de estudiar los minerales y los fósiles. Los fósiles no son nada más que las evidencias o que, eh, digamos, los cuerpos o los esqueletos de organismos que vivieron anteriormente en una región. Que murieron y que se preservaron en los sedimentos y después se convirtieron en roca. Entonces, prácticamente los fósiles son como los cadáveres, ¿no? Los cadáveres de los organismos que vivieron antes en algún lugar en el que nosotros veamos algún tipo de rocas. Entonces, nosotros enlazando el uso de minerales y de fósiles podemos estudiar los diferentes tipos de rocas. Entonces, como geólogos o en la geología, nosotros dividimos a las rocas en tres tipos generales. Hay unas rocas que se forman como producto del enfriamiento de magma sí de lava de roca roca fundida que se enfría y puede llegar a formar algún tipo de rocas. Por ejemplo, uno de los casos más clásicos es el granito, ¿no? Todos hemos visto alguna vez una cocina de granito en algún lugar o un florero de granito, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si se fijan esas rocas tienen así como que muchos puntitos de diferentes colores y esos puntitos de diferentes colores son minerales. Entonces, esa roca es un agregado de minerales, o es un grupo de minerales. ¿sí? Las otras rocas que están ahí en medio las conocemos nosotros como rocas metamórficas. Esas rocas metamórficas, eh, digamos, de los ambientes más comunes en los que ellas se forman, son en las zonas de colisión continental. ¿Qué quiere decir esto? Donde los continentes chocan. Entonces, ¿qué pasa cuando los continentes chocan? Que las rocas que eran originalmente como estas o como las que están allá ahí en el cañón de la Huasteca se apachurran, por el, imagínense ustedes que viene un tren de un lado y otro tren de otro lado y en medio hay este, sedimentos o hay tierra. ¿Qué es lo que va a pasar cuando choquen esos dos trenes? Todo lo que esté en medio se va a apachurrar, se va a deformar. Entonces, por eso se les forman ese tipo de estructuras, ese tipo de rocas. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir, ah, mira, si nosotros nos la encontramos en el campo, allá en, en las paredes de los cañones o no, en un lugar de estos, nosotros podemos interpretar que ese lugar ha experimentado en algún tiempo la colisión o algún eh, esfuerzo tectónico que ha deformado estas rocas, ¿no? Y la, el tercer grupo de rocas son las rocas sedimentarias. Sí, las rocas sedimentarias son las que seguramente ustedes han visto más veces la gente que es de acá de Monterrey. Las rocas sedimentarias comúnmente forman capas que les llamamos nosotros estratos. En ese caso es una foto ahí del cañón de la Huasteca y si se fijan... Hay una serie de, de líneas que realmente son como tablas, ¿sí? son capas, ¿sí? y esas cosas ahorita están en posición vertical, pero originalmente estuvieron en posición horizontal y se depositaron en ambientes marinos. Entonces es como cuando uno eh, no sé si les ha tocado cuando se viene la lluvia y hay algún algún bote o algún traste que esté sucio allá afuera en el patio, se, se, el agua se hace agua revuelta, pero después si lo deja ahí uno mucho tiempo se asienta, dicen no los los fragmentos de, de, de arcilla y de lodo, todo lo que tenga el agua, el agua queda cristalina, pero en el fondo quedan capitas de todos esos materiales. Eso se, eso se llama sedimentación. Entonces eso ocurre a grandes escalas en el mar o en las rocas, en los lugares donde tenemos otras acumulaciones de agua importantes, por ejemplo, los lagos. Y ese tipo de rocas se llaman rocas sedimentarias. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de ellas? Lo que les decía de la estratificación y una característica bien importante es que tienen fósiles. ¿sí? Tienen fósiles. Entonces eso nos indica a nosotros que las condiciones en las que se formaron son diferentes a estas dos, porque en estas que es magma que se enfría está súper caliente, es una lava de 800 grados, 900 grados incluso hasta más. Entonces ahí, materia orgánica de, de, de algún organismo difícilmente va a prevalecer, o sea, se quema. ¿Sí? En el caso de las rocas que están todas apachurradas, los fósiles no prevalecen, se rompen, se trituran y ya no los vemos. Pero en el caso de aquellas rocas, cuando nosotros vemos los fósiles así bien, padres, ahí en las rocas, nosotros podemos decir que el ambiente en el que se formaron fue tranquilo. ¿Sí? Entonces le dio tiempo y le dio tranquilidad a, a la zona y eso permitió que los fósiles se, se, se desarrollaran. Entonces, ahí. ¿ay? ¿Me ayudan, por favor? Ahí está. Entonces, fíjense, eh, de, los, de los ambientes de estas rocas, de las rocas ígneas, como el granito que les decía, pues comúnmente estamos, están asociados con volcanes. ¿sí? Entonces, nosotros normalmente cuando vemos un volcán ahí en las noticias o algo, Vemos la parte superior, vemos un cono, una estructura como de cono, como la, la imagen de arriba, y vemos que por ahí sale todo el material este, incandescente, toda la lava, ¿no? Entonces, esa lava, cuando sale a la superficie, lo que pasa es que ella está constituida por roca fundida. Y también está constituida por gases y por algunos elementos volátiles como gases, agua, dióxido de carbono, metano y cosas de ese tipo. Entonces, ese material comúnmente está por debajo de la superficie, como en la imagen 2. Abajo hay un reservorio como, un, como si hubiera una cubeta o un, o un globo lleno de magma. Y ese globo lleno de magma lo que hace es que está generando material incandescente hacia arriba y eso forma los volcanes. Entonces, ahí abajo, la presión que existe hace que los gases estén licuados a de cuenta dentro del magma. No se salen los gases. Entonces, por la presión, si ¿sí? es como con la Coca-Cola, ¿no? Que tiene la ficha, la tapa, entonces el gas está bien padre adentro. pues si le abrimos nosotros tanto a de la Coca-Cola y empieza, es que empieza a escapar el gas por la diferencia de presión. Entonces, cuando el magma o cuando la lava sale, ¿qué es lo que pasa? Que esos gases escapan. ¿sí? Entonces hacen como burbujitas. Sí, y se forman rocas como estas. Estas rocas se llaman basaltos y son muy comunes en volcanes de ese tipo. Entonces, todos esos hoyitos que se ven aquí, no son nada más que burbujitas que explotaron, así como luego pasa a veces con la gente que cocina luego en, las, en, en los alimentos, en el pan, o cuando, cuando este, hornean alguna cosa quedan como burbujitas, ¿no? Incluso el pan queda esponjosito, ¿por qué? Porque se generan gases y se liberan y estas cosas, ¿no? Entonces está bien padre, porque seguramente todos en nuestra cocina tenemos algo relacionado con un volcán, y esos son los molcajetes. ¿Sí? Entonces los molcajetes están hechos de rocas volcánicas y es algo que casi todo mundo tiene en su casa, ¿no? un molcajete. Y ya, bueno, algunas otras personas tendrán un, ¿cómo se llama? un metate y cosas, otras cosas que también se generan con ese tipo de materiales. Entonces, fíjense, cuando la lava sale, se forman las rocas, estas se llaman rocas volcánicas. Pero cuando la lava se queda ahí abajo, como esta cosa de color rojo que está aquí, se puede enfriar y se enfría allá abajo en la superficie del planeta, por debajo de la superficie y eso le da mucho tiempo a que forme cristales. ¿sí? Entonces forma cristales y se forma el granito. ¿sí? Los granitos se forman por debajo de la superficie del planeta donde los gases no escapan, donde hay tiempo para que se formen los minerales y podamos generar nosotros ese tipo de textura. Nosotros los geólogos le llamamos texturas granudas o faneríticas. Este, ¿por qué? Porque vemos podemos ver Aquí se ve un mineral muy bien, aquí hay otros de colores blancos, de colores café, de colores negros, ¿no? Entonces, para nosotros como geólogos, ver esas rocas, fíjense lo que les acabo de decir, es que la roca se quedó ahí abajo. Y dicen, ¿y este cómo sabe eso, no? Entonces, las características de las rocas nos dicen eso, sí, nos permiten interpretar ese tipo de cosas. Y pues, bueno, ¿quién no ha visto granitos ahí en la, en la cocina de la casa o de algún vecino o algo, no? Eh, otro de las rocas que, que son las rocas que les comentaba anteriormente se forman en ambientes sedimentarios. ¿Cuáles son los ambientes sedimentarios? Los ambientes marinos. Allá hay un tiburón nadando, no, Allá hay corales. Entonces, cuando esos, cuando esos ambientes marinos evolucionan en el tiempo, sí, y se preservan en las rocas, nosotros en las rocas podemos ver estas rocas con presencia de muchos fósiles de corales, de moluscos, de conchas. Entonces, cuando ve uno de, unas cosas de estas en algún lugar, en el monte, en la sierra, en cualquier lugar que usted ande, eso, eso quiere decir que esas rocas o que ese lugar seguramente fue mar. ¿Sí? Porque esas son las evidencias, la presencia de esos organismos, porque pues esos organismos nada más están en el mar. ¿Sí? Entonces, después tenemos, por ejemplo, casos como esos en las zonas desérticas. Los desiertos también quedan preservados en las rocas. ¿Sí? Entonces hay lugares en Wyoming, en Estados Unidos, donde hay bastantes evidencias de ese tipo de rocas que son rojizas, están estratificadas y que son típicas de zonas de desiertos. Esos ambientes son ambientes sedimentarios, ahí se sedimentan las rocas, en este caso por agua y en este otro caso por viento. ¿sí? Hay otros ambientes que son así bastante característicos y también bastante importantes, que son los ambientes de pantano, por ejemplo. En los ambientes de pantano, no sé si ustedes algunas vez han escuchado, no, es que los pantanos o las ciénegas huelen bien feo. O sea, hay olores bien feos, hay un chorro de gases y cosas de ese tipo. ¿Y eso por qué será? ¿Sí? Eso es por la descomposición de materia orgánica en los pantanos. ¿Sí? Entonces, materia orgánica que se forma, toda esa lama que se ve, lo conocemos coloquialmente como lama o como algas. ¿sí? Entonces, todo ese material lo que hace es que se queda en esas zonas, se pierden, se, se descomponen, se generan muchos gases y eso queda preservado en las rocas. Entonces nosotros podemos ver evidencias de plantas en las rocas, plantas fósiles, y ¿sí? algunas otras características que nos permiten interpretar, pues que eso se formó en un ambiente de ese tipo, ¿no? Ahora sí que, que nosotros lo que hacemos principalmente es tratar de ver los ambientes actuales, correlacionarlos con lo que pudo haber existido antes, ¿sí? Entonces eso en la parte ambiental. Los ambientes de rocas metamórficas, esas que están así todas dobladas, ¿sí? Les decía yo que principalmente se da donde hay montañas. Donde hay orogénesis, donde las placas tectónicas han colisionado y han levantado toda la superficie de la corteza y han apachurrado todas las rocas. Entonces, normalmente en ese tipo de ambientes, ahí está el Everest, sí, que es una de zona, las zonas de colisión más importantes que actualmente sigue en colisión y se sigue formando. Entonces, el Everest sigue creciendo, sigue creciendo, sigue levantándose. Es el lugar más alto del planeta, ¿no? Entonces, en esos sitios, como hay un chorro de presión, hay eh, eh, colisión, las rocas se rompen se colisionan, se trituran, se deshacen, se desbaratan, sí. Y algunas veces, si las condiciones de presión y de temperatura son suficientemente altas, las rocas se hacen como chicle, sí. Se calientan y se hacen como chicle. Entonces, empiezan a fluir como chicle. ¿Sí? Y esa deformación se le conoce como deformación dúctil y se forman estructuras como las de allá abajo. ¿Ven que parece como si esa cosa hubiera sido chicle y lo hubieran estirado y lo hubieran, lo hubieran hecho como lineecitas? ¿Ven esto que se, que se desarrolla de esta forma? Entonces, ese tipo de estructuras nos permiten a nosotros decir: ah, mira, esa roca se formó en un ambiente de este tipo y aparte había bastante temperatura y bastante presión. Seguramente fue en el corazón de la montaña, en la zona más profunda. Ya ven que luego, si han visto alguna película por ahí de minería o alguna esos, ya ven que los mineros siempre andan sudi sudi sin camisa y casi casi ahí muriéndose los pobres deshidratándose eso es porque conforme más profundo se va uno en el planeta más caliente es, entonces este tipo de texturas nos dicen a nosotros que esas rocas son muy se formaron en un ambiente muy profundo, para que la roca se haya hecho como chicle imagínense, entonces pero las vemos en superficie y dices ¿Y qué hace aquí? Si se formó allá, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la tectónica de placas, lo que le comentaba ahorita, las rocas sedimentarias, porque yo tengo una roca con fósiles, con fósiles marinos, con conchas, con, con dinosaurios, allá arriba del, del Cerro de la Huasteca, allá en la punta arriba, donde no puedo subir más que en helicóptero, ¿qué hace ahí? Se supone que está en un mar, ¿no? ¿Qué está haciendo allá arriba? Bueno, la tectónica de placas, el movimiento de las placas tectónicas. Lo que hace es que le da vida a nuestro planeta. Entonces, nuestro planeta está en constante movimiento, generación de volcanes, generación de montañas. Entonces, eso hace que se generen los relieves que nosotros actualmente vemos, como el de aquí del área metropolitana de Monterrey. Entonces, fíjense, una cuestión importante, dirán ustedes, bueno, este, pero ¿eso qué? O sea, está bien, está padre saberlo, es, es cultura general, pero ¿de qué me sirve, no? Entonces, fíjense, eh, nosotros los geólogos casi siempre tratamos de encontrarle un valor agregado a nuestro estudio. Sí, entonces estudiamos la roca, los minerales, los fósiles, pero también tratamos de enlazarlo con algo que, como luego dicen, algo que deje, algo que pague, ¿no? ¿Para qué? Pues para, para, te, para que sea atractivo nuestro estudio, ¿no? Si no, nada más queda así como que, ah, bueno, ahí andan estudiando estos, pero quién sabe qué hagan, ¿no? Entonces, en los ambientes volcánicos y metamórficos, los de alta temperatura, alta presión, en esos lugares es común tener yacimientos geotérmicos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué son los yacimientos geotérmicos? Son zonas donde hay calor por debajo de la superficie del planeta y ese calor afecta a mantos acuíferos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo caliento el agua? Si yo le caliento bastante el agua, el agua hierve, ¿verdad que sí? Entonces, si el agua hierve, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en vapor, ¿no? Entonces, el vapor siempre trata de salirse a zonas de menos presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay lugares, por ejemplo, en Yellowstone hay hazers, hay, hay zonas de fumarolas donde sale a presión el agua caliente, donde sale a presión el humo o el vapor, <laughs> realmente no es humo, es vapor, vapor de agua. Entonces, estas cosas hubo alguien que se lo ocurrió que dijo, bueno, esto, esto es energía, sí, esto se está moviendo, esto es cal energía calorífica que se está convirtiendo en energía mecánica, sí, o sea, hay algo de calor que está provocando que otra cosa se mueva y sale a presión el vapor y ya saben que el, el vapor a presión es... Hasta bien, bien peligroso, ¿no? Entonces lo que hacen es que, no sé si se acuerdan ustedes de, o lo han visto en alguna película, los generadores de energía eléctrica, ¿sí? Ya ven que luego a las bicicletas antes, yo me acuerdo mucho en las películas, le ponían un foquito, entonces tú le adaptabas un generador y cuando le dabas, convertías la energía mecánica en energía eléctrica y prendía el foquito, ¿no? Entonces, eso está bien padre, ¿por qué? Porque energía mecánica la puedo convertir en energía eléctrica. Entonces, a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, esto es energía mecánica y está saliendo, pero a presión, al millón, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tal si le ponemos unos generadores? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Instalaron estas plantas y los generación, lo, las turbinas empezaron a moverse y eso empezó a generar energía eléctrica. Entonces, estas fuentes de energía geotérmica son muy importantes. En el centro de México hay de ellas, en Puebla, en Baja California Sur, allá en los humeros en el centro. Otra cosa importante de estos ambientes es la minería. De hecho, las cosas. No más importante, pero sí que más llama la atención. Por ejemplo, la minería del, del, de los bloques de granito, lo que les decía ahorita, ¿no? Sacan unos bloquezotes enormes, los cortan en lajas y luego con eso te venden para una, por una mesa bien bonita o para una cocina bien bonita, ¿no? Entonces, por la mera forma y la mera vista, pues ahora sí como dicen, de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, ah, está bien padre esto. Entonces, eso es minería, eso es económico. Entonces, si yo me encuentro un, una, una montaña de puro granito y que está bien padre y que la puedo cortar. Eso es dinero, ¿no? Entonces, otra de la, la minería, digamos, más comúnmente conocida, pues es la minería de minerales metálicos, ¿no? Entonces, nosotros los geólogos nos basamos en entender esas rocas para saber dónde puede haber minerales metálicos, ¿sí? Entonces, esto en este tipo de ambientes, desde los diamantes, el oro, cobre, plomo, zinc, todo eso está íntimamente y directamente relacionado con este tipo de ambientes geológicos, ¿no? Eh, en el caso de los ambientes sedimentarios, esto está... Más relacionado a otra rama de la, o a otra, otra, o digamos, forma económica del planeta. Estos, como les mencioné en los pantanos, se acuerdan que les dije que la materia orgánica, todos los animalitos que viven ahí en los pantanos se mueren y se acumulan. Entonces, se acumula la materia orgánica y se forman como capas ricas en materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si esas capas son enterradas, ¿Qué es lo que pasa? Que conforme aumente la presión y la temperatura, es como si a las capas le hicieran bolita, ¿no? Ya saben que cuando alguien se mete, bolita, bolita, y se suben todos, y así como que, ah, estás todo presionado ahí con el calor, lo mismo les pasa a esas capas, y empieza a ocurrir por la temperatura y la presión, se empieza a convertir esa materia orgánica en hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, los ambientes sedimentarios donde hay mucha materia orgánica son susceptibles a convertirse en yacimientos de hidrocarburos. Entonces, ese tipo de ambientes a nosotros los geólogos nos interesan mucho porque son típicos generadores de hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural pues obviamente sabemos que mueve la economía de los países, ¿no? entonces eso es muy importante. otra parte importante de los ambientes sedimentarios es la minería no metálica de carbón, por ejemplo. sí, el carbón no es nada más también que materia orgánica que ha sido quemada por esos procesos de temperatura alta y se generan las los, digamos las capas de carbón. otra cuestión importante de la minería no metálica o la minería digamos de materiales de construcción, pues aquí lo ven ustedes, ¿no? la industria del cemento. ¿Sí? Entonces, las rocas, por su composición química, por la presencia de ciertos organismos que las hacen ricas en algunos elementos químicos, pueden ser susceptibles a explotarse. ¿Para qué? Para el cemento. Entonces, hay un chorro de aplicaciones que nosotros entendiendo los ambientes geológicos podemos interpretar dónde pudiera haber un yacimiento de hidrocarburos o dónde pudiera haber un yacimiento de oro de plata de plomo de zinc dónde pudiera haber un yacimiento de calizas para, los, para el cemento para cemex sí o dónde pudiera haber carbón sí algunos estos son solamente algunos ejemplos hay muchísimo más de esto no entonces esa es una parte de la que los geólogos también nos interesa y bueno, dirán ustedes, oye, pero no trataba de edades de fósiles y de rocas esto, ¿no? Pero bueno, siempre es importante saber por qué. O sea, ¿por qué es importante saber la edad de las rocas y los fósiles, no? Entonces, fíjense, eh, algunos trabajos que se han hecho en México y en todo el mundo se hacen trabajos de ese tipo, donde se estudia los principales, por ejemplo, yacimientos minerales de México. Ustedes seguramente han escuchado que México, por ejemplo, fue uno de los primeros y los principales productores de plata en el mundo, ¿no? Somos grandes productores de oro, de cobre acá en el norte, en Cananea, en todas esas regiones, ¿no? De varita, por ejemplo, aquí en Galeana, la varita la usan mucho en la industria petrolera, ¿no? Y, y cuesta bastante. Entonces, hay geólogos que se han encargado de entender las rocas, interpretar sus procesos geológicos y decir, ¿sabes qué? En esta región de México, en algún tiempo ocurrieron procesos geológicos que dan lugar a la formación de yacimientos de cobre, de oro y de molibdeno, sí. Simplemente por entender las rocas y entender la geología, tú puedes decir, ¡hey, cuidado! Ahí puede haber ese tipo de yacimientos. Simplemente con conocer las rocas. Y si se fijan, hay bastantes zonas diferentes, ¿no? Hay de oro, de plata, de cobre, de zinc, de plata, de plomo y diferentes tipos de, digamos, de elementos químicos que son importantes para la economía. Entonces eso hace importante Conocer a las rocas y conocer a los ambientes en los cuales estos se forman, ¿no? Entonces, también, no sé si han escuchado ustedes hablar de la Pangea, ¿sí? Ese supercontinente que nos dicen de que, oye, es que fíjese que África, América, todo Asia, todos estuvieron juntos en un supercontinente que se llamaba Pangea. Entonces, ah, no creo, o sea, dice uno, o al puede decir, Uy, ¿cómo saben eso, no? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo saben los geólogos? Viendo las rocas que hay en África, las rocas que hay en Sudamérica, entonces, lo que, ha, lo que se ha visto es que tanto en África como en Sudamérica, para un tiempo geológico, existían las mismas especies. Usted va a Sudamérica y ve las rocas del Cretácico y ve unos fósiles. Y luego se va a África y en las rocas del Cretácico ve los mismos fósiles. Entonces, tú bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que estuvieron juntos en algún momento. ¿sí? Entonces, entender los fósiles, entender las rocas nos ayuda a entender ese tipo de procesos geológicos también. Y bueno. Una vez que entendimos esos productos geológicos, ¿cómo les ponemos la edad? Es una cosa importante, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, es que fue mar. Pues sí, ¿y, ¿y cuándo? Ayer, antier, hace mil años, hace cien millones de años, ¿cuándo fue mar, no? Entonces, para eso, fíjense, recordamos un poquito de qué son los minerales. Los minerales dijimos que son formadores de rocas, es decir, las, las rocas están formadas por minerales, y los minerales no son nada más que… El agrupamiento de algunos elementos químicos de una cierta forma que da lugar a ese mineral. Por ejemplo, en este caso es la manera en la cual se agrupan los, eh, los iones de sodio y cloro para formar un cristal de alita, la sal. ¿Sí? Los cubitos esos de sal que nosotros usamos, ¿no? O los que usan sal del Himalaya, pues también se ven ahí algunos cristales luego, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Fíjense, porque los minerales están formados por elementos químicos. Y dicen, bueno, ¿y eso qué? Bueno. Ahí. Los elementos químicos, sí, están formados por átomos, sí, y los átomos, si nos acordamos un poquito de nuestras clases de química, están formados por protones, neutrones y por electrones, sí. Entonces, de manera general, en la naturaleza nosotros encontramos muchos elementos químicos. Entonces, esos elementos químicos comúnmente tienen algunas diferencias y en ellos se pueden generar algunos elementos que se les conoce como isótopos. ¿Sí? Los isótopos son una variación, digamos, de esas estructuras atómicas. ¿Qué pasa con los isótopos? ¿Qué tienen los isótopos? Lo que pasa con los isótopos es que algunos se consideran estables. ¿Qué quiere decir estable? Que esos, así como se formaron hace millones de años, así siguen. Pero hay otros que son radiactivos o inestables. Entonces, esa radiactividad, lo que es, no es nada más que un isótopo que es inestable y esta cosa siempre tiende a decir yo quiero ser estable, entonces siempre tra trata de moverse al campo de la estabilidad y para hacerlo tiene que liberar una partícula y al liberar una partícula genera radiación, genera la liberación de energía. Entonces a esto se le conoce como radiactividad, ¿sí? Entonces esa radiactividad ocurre en los isótopos de algunos elementos químicos. Nuestros minerales están formados por elementos químicos, entonces nuestros minerales pueden tener isótopos. ¿Y por qué es importante la radioactividad? Fíjense, porque en, las, en los elementos radioactivos lo que pasa es que ese isótopo que se quiere convertir en otro estable tarda un cierto periodo de tiempo en hacerlo. Entonces la teoría de la radioactividad maneja un término que se conoce como tiempo de vida media. Ese tiempo de vida media es... Cuando usted tiene, por ejemplo, nosotros que estamos aquí somos el 100% que está metido en este auditorio, la vida media es el tiempo en el que la mitad de nosotros se va a convertir en un isótopo estable pensando que todos somos inestables como isótopos. Entonces, esos tiempos de vida media están determinados para diferentes isótopos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el isótopo de carbono 14 tarda 5700 años en que la mitad de ellos se convierta en otro isótopo. Entonces, nosotros podemos ver relaciones isotópicas, es decir, si yo voy y agarro una planta fósil y analizo el carbono que tiene esa planta fósil y yo veo que tiene la mitad de isótopo papá y la mitad de isótopo hijo. Es decir, la mitad de isótopo radiactivo y la mitad de isótopo radiogénico o el nuevo isótopo. Yo digo que pasó un tiempo de vida media desde que esa planta estuvo viva. Entonces, eso quiere decir que la planta tiene 5.700 años. ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy y encuentro... Ahora no el 50%, encuentro el 25% del papá y el 75% del hijo. Quiere decir que han pasado dos tiempos de vida media. Entonces, esa planta no vivió hace 5.700, vivió hace 11.400 años, porque ya pasaron dos tiempos de vida media. Entonces, lo que hacemos nosotros los geólogos es que vemos ese tipo de relaciones y podemos ver nosotros cómo los isótopos papá empiezan a decaer. Y los isótopos hijos empiezan a crecer a lo largo del tiempo. Entonces, entre más tiempos de vida media hayan pasado, voy a tener menos isótopo radioactivo y más isótopo radiogénico. Es decir, el isótopo papá se va haciendo poquito, 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 y por eso vemos nosotros que la curva de número de átomos va decreciendo, ven? Cada vez se va haciendo menos el número de átomos, pero de los hijos o las hijas, este va creciendo y lo hacen efecto espejo con este ¿por qué? Porque crecen a una relación uno del otro, ¿sí? Entonces dice uno bueno y eso qué doctor, o sea eso qué me sirve a mí. Entonces fíjense partiendo esto y sabiendo que esto ocurre a escala atómica volvemos a los minerales existen más de cuatro mil tipos de minerales diferentes en la naturaleza cada uno de ellos con una composición química y con una estructura particular de él mismo entonces ¿Han visto ustedes una tabla periódica? ¿no? Entonces, han visto que hay una cantidad enorme de elementos químicos también. Entonces, imagínense usted cuatro mil minerales con los elementos químicos que usted escoja de la tabla periódica. ¿sí? Entonces, hay bastantes minerales y hay geólogos que se han encargado de estudiar esos minerales y dicen: A ver, bueno, ese mineral, ¿de qué está formado? Y le hacen un análisis químico y dicen: Ah, mira, tiene potasio, tiene uranio, ah, canijo. Uranio a todos nos salta así como que el uranio sabemos que tiene isótopos radiactivos, ¿no? Entonces, a ver, bueno, vamos a analizarlo y le analizas y le buscas la cantidad de uranio papá y la cantidad de uranio hijo, y puedes saber su edad. Puedes saber cuándo se formó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los geólogos, lo que hacemos es que hemos identificado, bueno, los, los geólogos que han, que han sentado las bases de esto han identificado diferentes minerales los cuales son susceptibles a ser fechados, es decir, susceptibles a ser analizados para identificar cuántas veces ha ocurrido ese tiempo de vida media, es decir, ¿Cuánto porcentaje de papá tengo y cuánto porcentaje de hijo? Y en base a esto, es decir, pasó una vida media, dos vidas medias, tres vidas medias, y sabiendo el valor de la vida media, yo puedo saber si eso tiene un millón de años, 50, 100, 200 millones de años. Entonces, los geólogos utilizamos este tipo de, de minerales, y bueno, tenemos por ahí algunos conceptos que son muy importantes para nosotros, como el caso de la temperatura de cierre, que es la temperatura de cierre de esos minerales. No es lo mismo que un mineral se forme en un magma a que un mineral se forme en el caparazón de una concha que quedó en una roca sedimentaria, ¿Sí? Cuando ustedes ven seguramente han visto alguna vez un fósil y le pega si está todo brilla bastante por dentro, no una roca brilla, tiene muchos cristalitos. Entonces, esos cristalitos esos minerales se forman en diferentes condiciones, no todos se forman igual, si no todos fueran lo mismo. Entonces, no es lo mismo tener un diamante que tener un pedazo de carbón. No sé si han escuchado alguna vez que son químicamente prácticamente lo mismo. Entonces, pero lo que pasa es que se formaron en ambientes distintos, en condiciones distintas. Entonces, de hecho, hay por ahí memes, ¿no? Que dicen, puedes creerte un carbón, pero realmente eres un diamante. Y, o sea, solamente que estás en una zona distinta a la que perteneces, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros los geólogos podemos identificar esas cosas y decimos, ah, mira, tengo un granito, una roca gran, Era un magma esta cosa. Entonces, eso quiere decir que los minerales se formaron a temperaturas, pero bien altas, ¿no? O tengo una roca que tiene fósiles bien bonitos, bien preservados, como los de Vallecillo, la exposición que hay aquí. O sea, esa roca se formó a condiciones casi, casi de la superficie, porque nada se perturbó, casi nada se perturbó, nada se alteró. Entonces. Dependiendo de las temperaturas que, a las que ocurran los fenómenos geológicos, va a haber diferentes tipos de minerales que se formen a esas temperaturas. Entonces, dependiendo de esas temperaturas, esos sistemas isotópicos que les platiqué tienen esta temperatura de cierre. Eso no es nada más que, imagínense ustedes que estamos aquí en el auditorio y que la puerta la abrimos tantito, ¿sí? Si la abrimos tantito, a lo mejor, no sé, las personas más chiquititas se pueden escapar pero las personas que somos más grandes no nos vamos a poder salir, ¿no? Tenemos que abrir más la puerta. Entonces lo mismo pasa con esto. Las temperaturas son como esa puerta abriéndose primero una, un tantito hasta que se abre toda la puerta. Entonces eso qué quiere decir? Que a esas temperaturas yo tengo, digamos, la generación o el entrampamiento de isótopos. Es decir, si digo yo, a los 800 grados o los 600 grados en los circones o 700, yo puedo medir el método uranio. Entonces, ah, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el circón se forma y que agarra uranio, agarra, agarra uranio. Y después, a los 700 grados, se cierra la puerta. Y una vez que se cerró la puerta, nadie, nadie entra y nadie sale. Es decir, los isótopos papá que se quedaron allá adentro, empieza el tiempo y cuenta, es como si pusiéramos un reloj de arena. Y empiezan los isótopos papá, la mitad, a convertirse en hijos. Pasa otro tiempo de vida media y esa mitad de papás se convierten hijos, los hijos se van haciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y entonces de esa manera podemos fechar esos minerales. Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos los geólogos para, para obtener ese tipo de, de información? Nos tenemos que ir al monte, nos tenemos que ir al campo, ahí está uno, uno de mis estudiantes de doctorado, nos tenemos que llevar así marros, así literal, romper rocas, ¿para qué? Para esas rocas después triturarlas y extraerle los minerales que son de interés para nosotros. Una vez que trituramos, quebramos esas rocas, deshacemos bastantes cosas para poder sacar un mineral que son los minerales de interés, que en este caso son esos minerales que están arriba, se llaman circones esos minerales. Una vez que tenemos esos minerales, decimos, bueno, yo quiero saber la edad de ese mineral, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que contar la cantidad de papás y la cantidad de hijos que tiene. Ah, ok, bueno, ¿cómo le hago? Los mandamos a un laboratorio. En ese laboratorio bueno, hay diferentes técnicas, hay una técnica muy padre que, que es la que más se usa rutinariamente en estos tiempos, que es con un láser, hay cuenta literal, es como si agarras una, un, un rayo láser, pones tu mineral y ¡pii! le lanzas el rayo láser y el, el rayo láser lo que hace es que atomiza al material y luego hay un aparato que se llama un espectrómetro de masas y esa cosa lo que hace es que el polvito que se genera por lo, el rayo láser lo agarra y ese polvito le mide el papá y el hijo. Y nos dice, ah, tienes tanto papá y tienes tanto hijo, eso quiere decir que han pasado tantos tiempos de vida media. Fíjate cuál es el tiempo de vida media. No, pues que 5 millones de años. Ah, bueno, han pasado 10 tiempos de vida media, entonces tu roca, tu mineral tiene 50 millones de años. Es más complicado. Que lo que lo estoy explicando, pero más o menos por ahí es, ¿sí? Entonces, luego, después, que tenemos que hacer? Luego vienen los matemáticos y nos dicen, ey, 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 espérate, o sea, no, este, a ver, tienes que usar estadística, no puedes decir que un solo cristal, si la roca tiene mil millones de cristales y tú agarras uno y me dices, ¿qué es la edad? Y me dicen, ay, espérate, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar estadística, hombre. Entonces, agarramos 100 cristales, y a los 100 cristales les hacemos a todos el mismo método y sacamos un valor promedio y en base a ese valor promedio sacamos la edad promedio de la roca. Y de esa forma ya nos creen los matemáticos, ¿no? ah, bueno, está bien, hombre. Órale, sí te creo que tienen 50 millones de años. Entonces, siempre este las ciencias pues siempre en algún punto se unen, ¿no? Entonces, acá en este punto nos, usamos, nos unimos con la estadística, con la matemática, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos la edad absoluta de los minerales, yo le puedo decir, ese mineral tiene 50 millones de años, y ese tiene 70, y ese tiene 20, ah ok doctor perfecto, pero lo hacen para todas las rocas hacen lo mismo, y los fósiles doctor, entonces viene otra técnica los geólogos tenemos que ingeniarlo mucho ¿por qué? porque fíjense que estos análisis cuestan bien caros, sí. o sea por lo menos una roca, analizarla por este método ahorita, anda aproximadamente como en 8 mil pesos por roca entonces imagínense que nosotros vamos al cañón de la Huasteca, cuántas paredes diferentes no hay, imagínense si tengo que muestrear mil rocas a ocho mil pesos no pues a qué me sale no entonces tengo que buscar como ya saben no casi casi que hacemos lo del mexicano tienes que ingeniártela a ver cómo le puedes hacer para que esa información te sirva y extrapolarla a un área más grande entonces lo que hacemos nosotros es que usamos unos principios básicos de la geología que establecieron desde ya de los años 1900, 1800 y tantos los primeros geólogos observadores, los que realmente hacían ese método científico de la observación y del análisis de las cosas, ¿no? Ahora nosotros ya somos así que nos vamos al campo y andamos con los mazos ahí rompiendo rocas y todo, ¿no? Pero ellos, cuando vieron las rocas por primera vez y cuando las analizaron, ellos empezaron a ver que las rocas tenían estructuras, por ejemplo, el molcajete. Ese molcajete tenía las vesículas y tenía ahí los huequitos, y luego se iban al, 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 al volcán que estaba haciendo erupción prácticamente ayer, antier, y veían que esa roca tenía los mismos huecos. Y decían: Oye, ¿cómo puede ser que esta roca que extraje de una mina, de haya metido a kilómetros por, por, por dentro del planeta, porque es igual que esta roca que están haciendo ahorita? ¿Qué quiere decir eso? Entonces establecieron ellos algunos principios bajos, básicos, como el uniformismo. ¿Qué quiere decir el uniformismo? Dice que. Los fenómenos geológicos y meteorológicos que ocurren en la actualidad también ocurrieron en el pasado. Eso dice el uniformismo. Así como ahorita hay volcanes, en el pasado también debió haber volcanes. Como ahorita hay océanos. En el pasado debió haber océanos en otros lugares. En el Monte Everest arriba hay fósiles. ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? Entonces, los volcanes, las montañas. Hay lugares en Estados Unidos donde usted va y es un valle, pero cuando analiza las rocas, son rocas típicas de montaña. ¿Qué hacen en un valle plano? Y eso nos dice que ahí hubo una montaña. ¿Qué ocurrió? La montaña se erosionó y dejó sus raíces expuestas. no. Entonces, es el principio de uniformismo que dice el presente es la clave del pasado. Es decir, entender los procesos que están ocurriendo en el presente nos dice cómo debieron haber sido en el pasado. Sí, ese es uno de los principios. El otro es el de la superposición de estratos o de capas. Ese está bien sencillo. Ese dice que si usted se encuentra una sucesión de rocas acomodaditas, así como un pastelito, y esas rocas no han experimentado deformación o movimiento o fallas o algo, las rocas que están más abajo, son más antiguas que las que están más arriba, y pues es sí, cierto, ¿no? O sea, pues si yo, si yo estoy haciendo un pastel, pues primero pongo la capa de abajo y luego la de arriba, si no, pues la de arriba, pues ¿cómo, ¿cómo le hago? No queda en el aire, queda volando, ¿no? Entonces, pareciera muy sencillo, pero créanme, eso fue un, una cuestión para pensar hace, eh, no sé, hace no sé tantos años, ¿no? Entonces, ese principio se llama de superposición de los estratos. Entonces, eso dice así, que yo puedo tener una roca y que esa roca después yo le deposito otra roca arriba, esa va a ser la primera roca, la más antigua. Si le deposito otra arriba, esa va a ser más joven que esta y que esta. Y así sucesivamente. Esta es más antigua, luego le sigue esta, luego le sigue esta y esta es la más jovencita. Y eso es un principio básico de la geología. Y dirán ustedes, oigan, metas, eso hacen los geólogos. <laughs> Qué bárbaro, ¿no? Este, hay otros que son un poquito más así rápidos, lo voy a decir más rápido, que dicen la continuidad lateral y horizontalidad original. Si usted de un valle y de un lado del valle ve esta capa y la ve también del otro lado. Eso significa que es la misma. O sea, es la misma, tiene una continuidad, simplemente que un valle erosionó en el medio. sí, Entonces, eso nos ayuda mucho porque antes de eso se decía, hay una, dos, tres, hay como 20 diferentes rocas. Entonces, cuando se analizaban, se veían exactamente los mismos fósiles, los mismos minerales, simplemente había un cañón enorme en medio entre ellas y decían, no, espérate. Es que esas estaba todo junto, era un pastel, nomás que ya le rebanaron ahí los efectos erosivos y el, el arroyo ahí erosionó bastante, ya como el río Santa Catarina ahí en la Huasteca. Da. Entonces, ese es otro de los principios importantes. Otro es el de, se llama de sucesión faunística. Eso se oye así como que muy, no sé, cuando lo oía yo siempre se oía como que muy bíblico, no sé, me llamaba a mí la atención. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, es el mismo principio. Aquí abajo son las más antiguas y conforme nos vamos hacia arriba son más jóvenes. Eso es lo que dice nada más que si yo me encuentro un fósil aquí, ese fósil va a ser más viejo que el que está aquí. Y es obvio, ¿verdad? Otra vez los geólogos, qué bárbaros, cómo, cómo batallan, ¿verdad? Entonces, así, estas rocas yo me las encuentro, entonces este es más viejo que este, y este es más, viejo, este más joven, perdón, y este es más joven, y este es más viejo. Entonces, ah, ah ok, sí, ¿no? bastante difícil sus técnicas, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay otro, te otro que se llama la relación de corte. Entonces, la relación de corte nos dice que yo, por ejemplo, puedo tener estas capas de rocas sedimentarias esta es la misma capa que acá, pero si se fijan aquí está siendo cortada por una cosa así medio rara de color negro, que eso les, 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 les va a pasar el spoiler, eso es magma que cortó esa roca, lo atravesó, ¿sí? magma que venía debajo del planeta, estaban esas rocas y cuando pasa por ahí, pues obviamente tiene que pasar por algún lugar, entonces, ¿eso qué me querrá decir respecto a la edad? Si yo saco la edad de esta roca y la edad de esta roca, ¿cuál será más joven? El dique, ¿verdad? Porque está cortando las otras rocas. Y pues, si, si, no, si, no, estuvieran la, si no hubieran estado esas rocas, pues no las hubiera cortado, ¿verdad? así como que otra vez, bastante, bastante ciencia los geólogos, ¿no? Este, esto, por ejemplo, es una capa de rocas ahí muy ricas en materia orgánica y están cortadas por una falla geológica. Esta capa debió haber seguido completita para acá. Si esto era un pastel, si yo lo acomodo en la horizontal, pues son capas como un pastel, ¿no? Pero aquí está, está, en lugar de seguir para acá, está desplazada y está acá abajo. Esto es una falla geológica. Eso que me dice que la falla geológica es más joven que la roca, sí, pues, sí, pues, las cortó, ¿verdad? Pues, pues, sí. Entonces, la última, para que no se me aburran, relación de inclusión. Ustedes seguramente se han topado con rocas como estas en algún río o cuando hacen alguna zapata ahí para hacer la casa ahí en el acá los que viven en Monterrey en el, en el valle. Estas rocas son rocas sedimentarias que se forman como producto de la acumulación de otros pedazos de otras rocas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo todas esas rocas juntas aquí, pues yo agarro esto y esto y ya como tal, le dicen tepetate luego, es una roca como tal, ya es un, un mazacote de, de, de material, pero ese mazacote o ese bloquezote de material está formado por muchos pedacitos de otras rocas. ¿Qué quiere decir eso? Que las rocas estas, pues son más viejas que el mazacote, ¿verdad? O pues si no, no lo hubieran formado. ¿verdad? Eso también es otro de los principios básicos de nosotros. Lo mismo pasa con los fósiles, pero fíjense, con los fósiles hay que hacer un paréntesis, porque los fósiles normalmente están en las rocas y estos no son objetos, digamos, inanimados como estos, ¿no? Estos es lo que nos dice, si una roca tiene sus fósiles, lo que nos dice es que cuando se formó, había organismos viviendo en el mismo ambiente en el que ya se formó. Entonces, si el fósil está ahí... Lo que me dice es que el fósil probablemente es de una edad muy parecida a la de la roca, ¿sí? Porque ahí vivió, vivió en el momento en el que se estaban depositando esos materiales, por eso ahí se murió y ahí se quedó, ¿no? Entonces, eso es muy probable que ocurra o también puede haber, puede haber pedazos de fósiles que vengan de otro lado. Entonces, a eso le llamamos relación de inclusión y nos sirve a nosotros para saber de manera relativa, simplemente decir, esto es más viejo que esto, se acabó, de manera relativa nada más. ¿Qué hacemos los geólogos en lugar de fechar este? Y fechar este o fechar todos estos y fechar todo completo, nomás fechamos uno o dos. Y con eso decimos, bueno, si los pedazos tienen 100 millones de años, pues la roca como tal debe haberse formado después de 100 millones de años. Y así ya a, damos un poco más de información. Entonces, si nosotros tenemos una sucesión como esta, como ocurre ahí en el Gran Cañón o como ocurre acá en esta región de, de, de allá del sur de México, si se fijan, tenemos como un pastelito, ¿sí?, de rocas. Entonces, lo que se hace, como geólogos nosotros lo que hacemos es que levantamos una columna estratigráfica, le llamamos nosotros. Es decir, vemos cómo están dispuestas las rocas, cuál está arriba de cuál y podemos decir, ¿sabes qué? Estas rocas son más jóvenes que estas otras. Y después usamos nuestra lupa y vemos cuáles se pueden fechar por radioisótopos. Sacamos minerales de ellas y, por ejemplo, aquí fíjense, dice, "Esta tiene 545 millones de años porque la feché" con los isótopos la llevé al laboratorio y la feché y esta tiene 520 millones de años. Sí, pues es más joven, ¿verdad? ah, sí, mira, era como lo que decían los geólogos al principio, pero vemos que en medio hay rocas con fósiles y estas no tienen ningún mineral para fechar. ¿Qué es lo único que nos dice eso o cómo lo usamos nosotros eso? Decimos, estos fósiles vivieron entre 545 y 520 millones de años. Y establecemos un tiempo de vida o tiempo en el cual existieron esos fósiles. ¿Sí? Y de esa manera podemos saber la edad de los fósiles. De hecho, así se hace la edad de los fósiles. Se obtiene de manera relativa. De esto nosotros tenemos nuestro, nuestra tabla clásica. Los geólogos siempre vamos allá con ella al campo y tenemos hemos o se han calculado diferentes edades para diferentes tiempos utilizando radioisótopos, fósiles y un sinfín de herramientas y con ello hemos o sea, se ha establecido diferentes tiempos que si para el cretácico que si el jurásico el triásico y diferentes eh, etapas del tiempo geológico. Entonces de esa manera se han obtenido esas edades haciendo geología, utilizando diferentes herramientas para poder determinar sus edades. En Monterrey se ve esto, Cañón de la Huasteca, se han hecho diferentes tipos de, de estudios, de análisis, se ha identificado que en el Cañón de la Huasteca, de acuerdo a los fósiles que se observan, eso era una plataforma una plataforma, este, digamos, marina, donde había bastantes fragmentos de corales, fragmentos de, de organismos típicos de ahorita, por ejemplo, las zonas de los arrecifes de corales, por ejemplo, en Australia, o, o todas estas regiones donde hay corales, eso está en la Huasteca. Entonces, fechando esa roca, se han dado cuenta que esto ocurrió en el Cretácico, en el Cretácico inferior. Por lo tanto, quiere decir que en el Cretácico inferior, Monterrey estaba en condiciones de una plataforma como las que ocurren ahorita alrededor de Australia. ¿Sí? Entonces, eso es, es lo que se usa. Y hay, un, hay una, un organismo que es el Servicio Geológico Mexicano que se ha encargado, y hay muchos trabajos que se han encargado de identificar todas las rocas que hay en la Huasteca, en el Cerro de la Silla, en el de las Mitras, acá en, en, por acá por Minas Viejas, y se ha identificado que realmente Monterrey durante toda su historia geológica, o de, durante gran parte de su historia geológica, fue mar. O sea, hay muchas rocas marinas, hay muchos fósiles, y eso nos ha permitido decir que en el Cretácico, Monterrey era parte de un mar que evolucionó y que tuvo diferentes zonas de rocas sedimentarias marinas. Sí, entonces, de ahí la respuesta a preguntas que se hacen seguramente ustedes de que bueno, dicen que el cerro del Topochico es un volcán, ¿no? Entonces dices tú ay, pues viendo esto, pues parece que no tanto. Sí, o sea, va uno al Cerro Topochico y las rocas que hay ahí tienen fósiles, tienen fósiles marinos, no son porosas, no tienen granitos, no tienen rocas de ese tipo, entonces es muy probable que no sean rocas de origen volcánico sino más de origen marino y bueno, eso sería todo de la plática, seguramente hay muchas preguntas este, pues aquí estoy para atenderlos Muchas gracias César vamos a ir pasándoles el micrófono y si les pedimos que levanten la mano y nos esperen, tenemos dos micrófonos los vamos a ir cediendo. Nomás y hacer la pregunta con el, con el micrófono porque se está transmitiendo. Aquí lo pasamos allá al centro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es porque he observado, no sé si también aquí quienes nos acompañan, el piso de la explanada del museo, que está lleno de fósiles, de caracolitos, de amonitas. O sea, ¿cuáles abundan o porque estamos pisando como, o sea, la primera vez que lo vi fue como wow, porque estamos pisando este tesoro, este piso. Sí, sí. Eh, de hecho, normalmente ese tipo de rocas, así como el granito, cuando tienen muchas formitas extrañas. De hecho, esas cosas son muy, muy, eh, digamos, sí. bastante bonitas a la vista. Entonces, los fósiles, los minerales, pues llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, en la casa, pues, obviamente siempre queremos tener algo que llame la atención. Entonces, por ejemplo, en este caso. Dices tú, ¿por qué hay tantos, no? O sea, ¿por qué tantos fósiles? Sí, es porque las rocas de las que seguramente fueron extraídas estas, estos cortes del, del, del piso son rocas que eran muy ricas en fósiles, prácticamente panteones o, digamos, cementerios de fósiles, y eso es común. Y ha ocurrido mucho en acá en el noreste de México, lo que les comentaba del cañón de la Huasteca. En ese lugar hay incluso zonas donde se ven así los masacotes de rocas, y la gente que los ha estudiado dice: esto era un arrecife. Sí, está lleno de fósiles, sí, pero son zonas así de extensión kilométrica y esto, pues esa cosa es, desde el punto de vista económico, pues es importante porque son si es bastante la roca y está en un lugar, digamos, que es de fácil acceso y tengo la maquinaria como para extraerla, pues lo que se hace comúnmente es eso. Quizá la pregunta va más a, a de que por qué está en el piso, no debería estar resguardado en algún sitio o algo así. Y bueno, es una cuestión, este, legal de, de en cuarto a los, a la digamos, al manejo de los de los fósiles, este pero para esto se tiene, seguramente las personas que vendían este, este material tienen un permiso para extraerlo. De hecho, para extraer cualquier material, cualquier mineral o cualquier georrecurso en México, uno tiene que pedir un permiso a la Secretaría de Economía o algunas otras este, instituciones y esas instituciones te dan un permiso basado obviamente en argumentos científicos, mandan a un perito. Y el perito tiene que ir a ver y decir, sabes que no, si eso no, no hay problema, hay mucho, no va a haber una repercusión importante en el, en el, digamos, en el récord geológico, entonces lo puedes hacer. O sea, funciona más o menos así. Para los minerales pasa igual, sí. Para los yacimientos de minerales, tú tienes que pedir un permiso para extraerlos. Hay gente que no pide permisos, pero realmente en el marco de la legalidad hay que pedirlos, entonces para, para usarlos de esa manera. Entonces vamos por ahí el asunto. Sí. Sí. Bueno, bueno, primero que todo, este, felicidades, doctor César, por esta excelente y brillante ilustración. Sí. ¿sí? La pregunta es, es la siguiente, miren, sabemos que para establecer las antigüedades tanto de minerales como de fósiles, fósiles, perdón, se aplica el sistema del carbono 14, sí, y siempre se debe de aplicar cuando se quiere establecer determinada antigüedad se debe de aplicar el sistema de más menos, ¿sí? Claro, sí. Ahora, vámonos al otro sistema que es la estratigrafía, ¿sí? Que también se debe de aplicar el sistema claro. de más menos. La pregunta concretamente es la siguiente, ¿sí? ¿Existe o hay mucha diferencia en ese más menos, ¿sí? al utilizar el sistema del carbono 14 y al utilizar el sistema de la estratigrafía? Sí, esa es la pregunta, ah, sí. que más o menos si sí hay mucha diferencia entre los dos sistemas. ¿sí? Ok, sí, sí, muy bien, muy uh -huh. interesante su pregunta. Eh, realmente el sistema de carbono 14 es un sistema o un, un, una herramienta que se utiliza para rocas que son relativamente jóvenes. El problema con este sistema isotópico es que tiene un tiempo de vida media muy corto, relativo a los millones de años, este, este es de alrededor de 5.700 años, ¿sí? el, el tiempo en el que la mitad del carbono se convierte en el hijo. Entonces, para rocas que son muy antiguas, prácticamente la señal del papá se pierde porque ya pasaron muchos tiempos de vida media y ya el papá dijimos que se va haciendo cada vez menos, 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 menos. Y a veces con los aparatos que tenemos o la, digamos, sí, los instrumentos que tenemos para medir, ya la señal del papá es tan poquita y han pasado, no sé, 200 vidas medias, estamos hablando de 10 millones de años, que en el punto de vista geológico no es nada ya se perdió la señal, entonces ahí se usan otros sistemas, otros radioisótopos, el de uranio, el de potasio, el de argón, que tienen tiempos de vida media más grandes, por lo tanto, digamos si lo vemos en millones de años han pasado menos tiempos de vida de media y todavía puedo detectar al papá y al hijo, a lo mejor uno en un porcentaje muy bajo, pero puedo detectarlo, ¿sí? Respecto al error, ese error principalmente se hace en base a lo que les comentaba de los matemáticos, no siempre nos dicen, no, no puedes tener una sola medición. Tienes que hacer un conjunto o una población de mediciones y, en base a la diferencia o la desviación estándar que exista en esas edades, se establece un error. Entonces, eh, por ejemplo, hay minerales que son muy, muy buenos para fecharlos. Pero cuando uno utiliza los instrumentos, a veces esos minerales pueden tener algunas impurezas y, por ejemplo, puede dar uno una edad de mil, mil años más menos 50 años. ¿Por qué? Porque se midió varias veces, es lo que normalmente se hace estadística, ¿no? Para poder determinar qué error tenemos, tenemos que hacer varias mediciones y ver cómo se difer o cómo fluctúan los valores para decir, ¿sabes qué? Son valores que se están moviendo mucho, eso quiere decir que yo no puedo decir, si yo voy mido cinco fósiles y uno da mil y otro da cinco mil y otro a cien mil y otro un millón, puedo decir, no, pues es bastante la diferencia. Entonces al sacar yo un promedio, pues me salen, no sé, cincuenta mil, pero y el de mil me dice, oye, espérate, pero eso está bien alejado de mi edad. Y el de un millón me dice, oye, pero también está bien alejado de mi, de mi edad. Ok, te le pongo más, cincuenta mil, menos, cincuenta mil. Entonces eso es en base a la digamos la distribución de los valores que se miden por eso no nada más se debe de medir una roca se deben de medir varias para poder estadísticamente tener valores que sean eh, digamos buenos desde el punto de vista estadístico eso relativo a los errores entonces los errores pueden ser dependiendo del mineral a veces dependiendo de la técnica por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera hacer, no sé, por poner un ejemplo de la vida cotidiana, que yo quiera hacer un agujero en la pared con un rotomartillo de, lo, de, de clase mundial, de los industriales. No, pero súper pues, rápido lo voy a hacer, ¿no? Y si lo quiero hacer con un rotomartillo de Temu o de una de esas no no, 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 no va a poder, ¿verdad? No, no, no es, no es ¿cómo se llama, no es anuncio. Pero. Digo, se usa mucho ahí los memes, ¿no? Entonces, la técnica que yo use también va a ser muy, muy, digamos, relativa a este error, porque hay técnicas que son, digamos, tienen mucho error, como tal la técnica, entonces la edad sale con mucho error, y hay técnicas que son muy finas, que por, por la medición son muy, muy finas y tienen tecnología de alt, de punta, y esos mediciones son bastante exactas. Entonces ahí los errores se reducen. Obviamente la que son errores bien chiquitos pues cuesta bien cara y la que son errores más grandes pues normalmente cuesta más barata. Entonces se basa mucho en eso. ¿sí? Entonces, para esto la cuestión estratigráfica, obviamente la cuestión estratigráfica tiene un error mayor porque eso es nada más relativo. Si yo tengo, les decía, una, edad de 100 mil, una roca de 100 millones de años y encima de ella una roca con fósiles, que no sé su edad y no puedo determinarla, pero arriba hay otra de 90 millones de años, yo lo único que puedo decir... Es que el fósil tiene o 99 o 91 millones de años, es lo único. Entonces ahí pues, el error es bastante, porque me dice, de 99, 91, 8 millones de años. Pues sí, pero no puedo llegar a más. Entonces lo que hacemos nosotros comúnmente es de manera sistemática decir, fecho esta, esta, esta y esta otra roca para que nos dé la mayor información posible. Es decir, le sacamos el mayor jugo posible a los fechamientos. Porque, pues sí, son bastante, bastante caritos, ¿no? Entonces, esa parte de los errores este, funciona más o menos así. otra pregunta ahí Sí. Eh, eh, muchas gracias por esta plática muy entendible, doctor Ramírez. Pero si, fíjese que me ha hecho recorrer en el tiempo, ¿no? Viviendo aquí en Monterrey, ¿verdad? Que, si visitamos, por ejemplo, el cañón de la Huasteca, ¿verdad? En nuestro caminar a la Azteca nos vamos a, a, a regresar a millones de años atrás, ¿verdad? Entonces, eh, se me ocurre hacer la pregunta, ¿qué edad tienen esas rocas que están en la Huasteca? Sí. ¿verdad? Eh, y luego eh, quisiera agregar lo siguiente, claro. eh, uno como ciudadano común y corriente eh, está perdido en las edades de las rocas. Entonces, sería interesante como que hacer pequeños monumentos ¿verdad? geológicos, para indicar al turista o al, al regiomontano ver cómo era nuestro querido Monterrey hace, no sé, 100 millones de años, ¿verdad? Claro, sí, claro. Esa era en o sea, concreto la pregunta. Muy bien, sí, muchísimas gracias. Bueno, eh, eh, la primera pregunta. Eh, las edades, si usted van al Cañón de la Huasteca, lo, lo, lo que siempre todo el mundo toma fotos y a lo que va al Cañón de la Huasteca son las paredes estas verticales, ¿no? De color blanco. Son las más, digamos, las que más llaman la atención pero no son las únicas. Hay diferentes tipos de rocas a lo largo de todo el cañón de la Huasteca. No tengo la si me ponen la presentación nada más para ilustrar un poquito, por favor. En la última la penúltima diapositiva si me ayudan igual. Si sí, por favor, desde ahí. Donde viene un mapa así de colores. Ahí, ahí. Sí, este es un aquí está Monterrey. Esta, esta, toda esta cosa que está aquí de, de una forma medio irregular, esto es Monterrey. Esta es la Sierra de la Silla. ¿Sí? Este es un mapa geológico. Lo que se hace en los mapas geológicos es plasmar ¿sí? en papel la distribución de las rocas. Y su edad. Entonces, ¿qué es lo que se pone en los mapas geológicos? Se pone la distribución. Esta es la forma de todas las sierras. Aquí está el cañón de la Huasteca. Entonces, si se fija aquí en el cañón de la Huasteca hay colores azules, colores verdes, colores morados y otros verdes más claritos. En los mapas geológicos, para dar esa información, se ponen este tipo de información acá. ¿Qué quiere decir? Que los colores azules son del Jurásico superior. Sí, eso quiere decir que hay edades en el rango de 150 millones de años, este en rangos de ese tipo, entonces esas edades, esas si usted se va aquí usted puede decir, bueno, esto es azul, esto es jurásico superior. Entonces, si yo me voy al mapa, es como el mapa del tesoro, ¿no? Busco el color azul, entonces aquí hay color azul en el, en el centro del cañón de la Huasteca. Sí, hay una, unas unidades, unas formaciones geológicas que son del jurásico. ¿Cómo se han dado cuenta de eso? Porque los geólogos que hicieron estos mapas fueron al campo, rompieron rocas, las observaron y vieron organismos fósiles que en algún otro sitio fecharon rocas de abajo y rocas de arriba y supieron que eran del jurásico. Entonces, con esa información de otro sitio, hay, hay digamos, hay catálogos este, paleontológicos y geológicos para fósiles eh, guía e índice. Entonces, nosotros vemos de que, ah, mira, tiene un amonite, o tiene un caracol de tal tipo, tiene un pez de tal tipo. A ver, búscanle en la literatura. Ah, el pez fulanito de tal vivió en tal tiempo y en tal tiempo en el, en el, aquí en, la, en el planeta, ¿no? Entonces, si yo lo encontré en esas rocas, quiere decir que esas rocas son de ese tiempo, Sí, de manera relativa se sabe eso. Entonces realmente sí existe información. Es una información de ese tipo es bastante, digamos, eh, la información no es tan detallada, sí, pero sí existen eh, rocas que van desde el Jurásico hasta el Cretácico superior hasta 60, 70 millones de años hasta los 140 millones de años. Entonces realmente toda la historia geológica que hay en la región de la Huasteca. Es así del, del, del rango de 80, 100 millones de años en la historia del noreste de México. ¿eh? Entonces, realmente ahí, literal, lo que tenemos es que el planeta nos está mostrando, así de que pásenle y vean y descifren cómo fue la historia geológica de Monterrey o de esta región del noreste de México en el pasado geológico. Entonces, eso es lo que se hace. Se establecen, se hacen estos mapas. Se ven ve la edad, se, se ven ve cada una de las litologías, las diferentes rocas. De hecho, cuando voltea uno a ver el cañón de la Huasteca, ves una montaña bien picuda, luego los hacen zonas más bajas y más bajas, hasta que llegas prácticamente al arroyo, ¿no? Entonces, esa se llama geomorfología, y esa geomorfología está directamente relacionada con el tipo de roca. Hay rocas que son bien resistentes a la erosión y otras que no tanto. Entonces, cuando hay erosión, hay rocas que resisten y forman picos en las montañas y otras que no resisten y forman valles en las montañas. Entonces, cuando ustedes vayan a, a, a las montañas y vean, vean esa irregularidad, eso muy probablemente representa a diferentes litologías o diferentes rocas y esas rocas quedan plasmadas con colores en los mapas y esos colores tenemos nosotros un código, como geólogos vemos los colores y ya sabemos que es jurásico. Y si no sabemos... Pues tenemos aquí, como quien dice, el acordeón, ¿no? El acordeón, este, ahí lo sacamos del mapa y el mapa prácticamente nos dice eso. Eso respecto a las edades. Lo que usted, lo otro que usted comenta es algo de suma importancia y que actualmente, en lo personal, junto con otros colegas del cuerpo académico de modelados de sistemas terrestres de la Facultad de Ciencias de la Tierra, hemos estado en pláticas y empezando a trabajar para este tipo de cosas. Y este tipo de cosas se les llama geoparques. ¿Sí? Entonces, el parque de la Huasteca ahorita es un parque ecológico de la Huasteca. ¿sí? Entonces, hay otro, otro término, otra categoría, otra, otro nombre que se le puede dar, que es el de geoparque. En el caso de los geoparques se hace lo que usted comenta. Yo voy y en el acantilado más prominente de la Huasteca pongo la información y digo estas rocas son de tal edad, tiene tales fósiles, si usted ve este fósil, ese fósil fíjese que vivió en tal tiempo y vivió en estas condiciones marinas. Y eso es muy padre y está muy muy interesante porque de esa manera el público en general puede venir a ver la información que nos están ahí indicando la roca, no y para la cual nosotros estudiamos. Está muy interesante su comentario, muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Eh, pues eh, su, su explicación, doctor, muy, muy interesante. También sacó usted un mapa que me gustó mucho. Y, y yo me, 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 me fui a la época de, de, de los revolucionarios. Entonces ellos no tenían minas de carbón en todos lados, no. porque controlaban ellos sus máquinas de, de, de carbón sí, sí, sí. Por, 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 por esas minas. De, de, de tal forma, pues eso me, me ayudó también a entender esa parte. Sí, sí, sí. Gracias. Así es, este, precisamente, de hecho, eh, estos, este mapa que ponía yo, si, si me le pueden dar un poquito más para atrás, nada más para, para puntualizar un poquito más en esto, es uno de México que tiene como franjas de colores. Este es más para atrás, más para atrás, más atrás. Más, más, más. Un poquito más. Ahí, ahí, ese, este, ¿sí? Ese, este mapa es muy importante, como usted lo dice. Y esos son mapas nuevos. Sí, relativos a lo de la revolución. Antes la gente lo que hacía es que descubrían los minerales y de hecho eso fue la base para esos mapas, de que se iba y se observaba esas pequeñas minas y decías, bueno, aquí hay estos, estos elementos químicos, acá hay estos otros y se iba así literal, usted agarra un mapa y va poniendo cada puntito en cada mina en la que va y al final se juntan todos los puntitos. Eso es lo que digamos de manera muy sencilla es lo que se hace así se hacen todos los mapas en los mapas geológicos yo voy veo las rocas y marco con mi GPS un punto de que aquí está este fósil de esta edad en esta roca sigo caminando la montaña si lo veo otra vez lo marco otra vez entonces al final eh, obviamente también haciendo observación yo puedo hacer un trazo y decir de aquí para acá son rocas del Jurásico y de aquí para allá son del Cretácico o estas rocas de aquí tienen carbón tienen oro tienen plata y estas tienen otro tipo de, de minerales y digamos eso, eso que usted comenta sentó las bases de este tipo de cosas, ¿no? Cales, va, va a ir otra pregunta de aquel lado. También invitamos a los jovencitos, niñas, niños. También ustedes pueden preguntar con toda libertad para que participen y también aprendan. Va el compañero de aquel lado y si algún niño o niña se animan, con gusto ahorita les pasamos aquí. ¿Qué tal? Sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí se escucha? No se escucha muy bien. Bueno, 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 ahí este, Muchas gracias. Claro, sí. Eh, bueno, ahorita que estábamos en la conferencia, yo estaba recordando, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vamos en carretera y vemos las montañas, hay algunas en las que se ven como, como estas sedimentaciones, ¿no? Sí. Ah, mi pregunta es, ¿por qué una sedimentación en teoría es horizontal, ¿no? Y de repente nos encontramos algunas que están como en diagonal o así. Ajá. o incluso unas que van así, y luego otras, las Ajá. inmediatas, y bueno, y llegamos a la Huasteca, ¿no? Y en la Huasteca están Vamos, verticales, sí. Sí, sí, sí. ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo ocurre eso? Excelente pregunta, y digo excelente porque es a lo que me dedico, a esa parte, se llama, esa parte se llama geología estructural, ver las estructuras que forman las rocas y tectónica, de hecho, eso era el videito que ya no pudimos ver, pero mira, lo que pasa generalmente es que, nos vamos a los principios básicos. ¿Se acuerdan que les dije la, el principio de superposición? Las capas horizontales, como les decía, en un traste, cuando se, hay agua sucia, si uno lo deja bastante tiempo, se asienta y se, for, y se asienta horizontal. No se asienta así, inclinado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la acción de la gravedad y por toda esta parte de esos procesos o esos fenómenos físicos, ¿no? Al final todo se conjunta, matemáticas, física, química, isotopía, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mar, actualmente, ahorita, si tú te fijas, incluso en la presa de la boca... Sí, ahora que estaba toda seca y allá en Cerro Prieto también. Si uno iba, ves que hay bastante lodo, bastantes fragmentos de, de arcilla y todo así en capitas. ¿no? Incluso cuando va uno a un río, si alguna vez han ido a un río y se han aventado un clavado ahí de la orilla del río, cuando volteas a ver, se ven capas así con muchos fragmentos de rocas, pero se ven como un pastel. ¿no? Entonces, normalmente, eso se llama principio de horizontalidad. Las capas sedimentarias normalmente se depositan de manera horizontal. En el, en el océano pasa lo mismo. Todo es como si fuera un gran una gran cazuela o una gran olla que tiene bastantes elementos químicos disueltos en el agua y los elementos químicos empiezan a precipitar, como cuando uno calienta el agua para el café y que la olla se queda con bastante sarro abajo, ¿no? Se le hace una capita de sarro y si hace uno bastantes veces eso, se forma bastantes capas de sarro, ¿sí? Como pasa en las cuevas, en las estalactitas y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el principio de horizontalidad. Y dices tú, bueno, pues sí, César, pero yo las veo Inclinadas, eso no va con lo que tú dices. Bueno, y ahí viene la tectónica de placas. Lo que hace la tectónica de placas es que esas, esos pasteles de roca que se depositaron bien bonitos, bien padre en el fondo del mar, cuando las placas tectónicas empiezan a moverse o empiezan a colisionar, ¿qué es lo que hacen? Es como cuando uno agarra un acordeón, la pachurras y se hace así, ¿verdad? se hace como un, se, hace, se llaman pliegues esas cosas. O por ejemplo, imagínense usted que usted tiende la cama ahí en la casa y que le pone el edredón, le pone la sábana y el cobertor, y no sé qué, una cosa así de ese tamaño, ¿no? De puras capas. Pero luego llega el nieto, llega el hijo y se avienta en la cama, y la destiende. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las cobijas? Se doblan todas, ¿no? Se hacen así como un chicharrón lo mismo le pasa a las rocas con las, te con las placas tectónicas, cuando ese, ese gran, esa gran eh, digamos, recipiente con un chorro de rocas horizontales está expuesto a esfuerzos tectónicos, las rocas se doblan, se apachurran y se acomodan de tal manera que después cuando se erosionan, va uno y uno a las veces así, y otra vez las ve al otro lado, y otra las veces al otro lado, pero nosotros los geólogos lo que hacemos de, precisamente con los mapas es de tratar de juntarlas, entonces hacemos unas cosas que se llaman secciones geológicas y las vamos siguiendo. Y decimos, mira, aquí se hizo un doblez como un chicharrón así, y luego después el chicharrón se hizo para el otro lado y luego se hizo para acá. Y podemos ir viendo cómo se hizo toda esa deformación de esas capas, y a eso le llamamos geología estructural. Y eso lo que nos dice simplemente es que nuestras capas, después de haberse formado, experimentaron un proceso de deformación que les cambió la posición original que tenían. Es decir, las capas ya no están en su posición original y seguramente en su, en su lugar original. Entonces, eso hace la tectónica de placas. La tectónica de placas mueve el planeta, apachurra rocas de forma como las metamórficas que les puse al principio, que se veían así como que todas dobladas. Pasa exactamente lo mismo, pero a una escala de montañas, como en el caso de la Huasteca. Entonces, es por eso, por la deformación tectónica asociada a los movimientos de placas, las, los sismos, todo este tipo de cosas, repercuten en que esas cuestiones originales de las rocas ya no se mantengan y que tengan que cambiar. ¿Y por qué cambian? Porque tratan de quedar en una posición donde menor esfuerzo les provoque estar. La naturaleza es así, así funciona. Sí, o sea, si usted tiene algo una olla bien caliente y la saca de la lumbre, ¿qué es lo que hace la olla? Tiende a irse a la temperatura ambiente, tiende al equilibrio. Entonces, las rocas cuando yo las presiono se deforman de tal, de tal manera que tienden a equilibrarse con la presión a la que yo lo estoy empujando. Si alguien me empuja a mí yo tiendo a equilibrarme rotando. Las rocas hacen lo mismo. Entonces, así funciona en la naturaleza y se ocurre por eso están así esas rocas. ¿Sale? Claro. Atrás también. A ver, si ¿sí se escucha bien. Ah, sí, adelante, sí. adelante. Bueno, primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Le, le agradezco mucho por su presentación. Estuvo muy buena, muy fácil de, de entender y todo. Sí, bueno. Y le, me gustaría hacerle una pregunta y de antemano le agradezco su contestación. Mire, en estos últimos cuatro años uh -huh. ha habido mucho alarmismo sobre todo en medios poco académicos como puede ser una red social sobre el tema del cambio climático en el sentido de que por la actividad humana la temperatura después el medio ambiente no del planeta ha estado aumentando ok sabemos que el cambio climático efectivamente es algo real pero dentro de esas mismas secciones de comentarios mejor dicho ha habido algo que me a menos a mí me ha llamado mucho la atención respecto a que en parte el ascenso de la temperatura se debe a que el planeta está también pasando por una edad geológica de calor. Ahora, usted pues es un experto del tema y me gustaría hacerle, hacerle preguntar, mejor dicho, que qué tan cierto es esto. O sea, que, ok, sí, el cambio climático es algo real, pero qué tan cierto que es, es que el aumento de temperaturas esté influenciado también por una edad geológica. Y pues esa sería mi pregunta. Gracias. Okay. Sí, sí, muy interesante tu pregunta. Este, y bueno, te soy sincero, no soy especialista en cambio climático, pero conozco algo de, la, de los paleoambientes en las rocas. Y fíjate que hay cuestiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque se ha identificado, eh, por ejemplo, con el análisis de isótopos en las rocas marinas o el análisis de agua que queda atrapada en los minerales en, en fósiles. Entonces, lo que se hace es que se analizan esos isótopos y se puede identificar cómo, cómo está su relación ya que unos de ellos son más susceptibles a irse en el, a, a las conchas de los, de, los, de los fósiles cuando las temperaturas son por encima del rango, no sé, por decir un número, de 40 grados. Entonces, si la temperatura ambiental en el planeta sube por encima de 40 grados, que a lo mejor estoy diciendo un número muy... este, eh, es, es muy vago, hombre, ¿no? no sé exactamente el número. ¿Qué pasa? Que los elementos químicos dicen, ok, yo a esa temperatura lo que puedo hacer es irme a las conchas de los animales. De los, de los que están viviendo en ese tiempo en el agua. Entonces, esas cosas se mueren, se van a las rocas, y yo puedo ir a analizarlos en las rocas y ver, ¿sabes qué? Fíjate que en este tiempo, estas conchitas tenían mucho más de este elemento químico, lo que me indica que probablemente en aquel tiempo las temperaturas eran tales. Eso es, digamos, como nosotros los geólogos vemos, vemos esos cambios de temperatura o esos cambios ambientales en, digamos, como evidencias en las rocas. Ahora, otra cuestión también muy importante, natural en el planeta, que genera cambios climáticos o que ha generado estas, estos cambios tan importantes en, la, en, en los ambientes atmosféricos, es, por ejemplo, el vulcanismo. Sí, se tiene también bien reconocido que hay etapas en el tiempo geológico donde ha habido una gran cantidad de vulcanismo. Ya vimos el molcajete, ¿no? Vimos que tiene muchas burbujitas. Eso es gas, gases de dióxido de carbono, metano, gases de efecto invernadero. Entonces, si yo en algún tiempo geológico las placas tectónicas funcionan de tal manera que hay mucho magma saliendo, así cantidades, me refiero a millones y millones de kilómetros cúbicos de magma, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esos millones y millones de kilómetros cúbicos de magma también significan millones de metros cúbicos de gases y esos gases escapan a la atmósfera, ¿sí? Producto del vulcanismo, no tiene nada que ver el hombre ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera un efecto, digamos, invernadero o puede generar cambios climáticos globales. Otros de los procesos que también eh, se ha establecido, se ha visto que cambian, generan este tipo de cambios, es el impacto de meteoritos, ¿sí? como el impacto del meteorito de Chicxulub, ¿no? Que todo el mundo seguramente hemos escuchado ahí en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Tenemos un bólido que llega y choca contra la superficie del planeta, y eso hace que todo el material, mucho del material que hay en la superficie, salga eyectado y eso genera una perturbación, genera polvo. Que sale a la atmósfera, le a las capas de la atmósfera, y eso hace que la luz del sol ya no entre, y eso genera un efecto invernadero también de gases y de todo ese polvo. Entonces, hay muchas evidencias a lo largo del tiempo geológico que nosotros hemos, bueno, no que no, yo no, pero los geólogos este, han utilizado para interpretar esos cambios climáticos, la actividad volcánica, cambios en el pH del agua, por vulcanismo submarino, también ha ocurrido ese tipo de cosas. Ya ven que luego dicen que, este, por ejemplo, los organismos que más producen oxígeno realmente. O sea, no son los árboles y las plantas, ¿no? sino son esos microorganismos que viven en el, en el océano. Entonces imagínense que yo en el océano dejo salir bastante magma del fondo del océano y eso acidifica todo el océano y esos pobrecitos animalitos dicen yo no puedo vivir así, bye, me muero. Entonces yo cuando vaya a la roca voy a verla que está llena, repletitita de esos, de esos animalitos y digo hey, algo pasó aquí. ¿Por qué están muertos todos? O sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, esto es una catástrofe, ¿no? Entonces, cuando se analizan esas cosas y dicen, mira, ¿sabes qué? El pH y la acidez del mar aumentó y luego van, vas a otro lugar del mundo y te encuentras con que hay enormes cadenas volcánicas de la misma edad de las rocas que tienen esos animalitos muertos. Entonces, lo que empiezas a hacer, por eso les digo, yo le haces al Sherlock Holmes, empiezas a juntar todas las evidencias y dices, no, ¿sabes qué? Parece ser que este fue el mecanismo. Respecto a la actividad antrópica o la actividad de los humanos en esto, eh, como te digo, no soy especialista en el tema, pero sí se ha visto que por lo menos existen picos mucho más altos de emisiones de dióxido de carbono después de la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, eso definitivamente ha generado una perturbación. O sea, la minería como tal genera perturbaciones. O sea, que usted vaya y le rasque a un cerro y le saque las rocas que tenía ese cerro es una perturbación. ¿Sí? Ya la, los arroyos que había ahí, ya los tapaste, ya les ya le quitaste todos los árboles que había. Eso es una perturbación del, del, del medio ambiente. Entonces, realmente todo lo que hacemos nosotros perturba el medio ambiente. ¿sí? O sea, la silla en la que usted está sentada está hecha de metales y esos metales vienen de una mina. ¿sí? La madera viene de la tala de árboles en algún lugar del planeta. ¿sí? Entonces, todo eso genera una cierta repercusión. Claro, es mínima, pero genera una cierta repercusión respecto a lo del cambio climático. Eh, la verdad, yo no tengo la respuesta. ¿sí? Este, te mentiría si yo te digo una cosa u otra, pero lo que sí es que como geólogo, yo te puedo decir, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido a lo largo del tiempo geológico y ha, ido, ha estado directamente relacionado, por ejemplo, ustedes han escuchado que en los polos hay rocas debajo de los grandes casquetes polares, ¿no? Eso quiere decir que esas cosas en algún momento o no estaban en donde estaba tan frío porque pues, no está congelado el nivel marino. Incluso se ha, estado, se ha visto que los niveles, las fluctuaciones del nivel marino se han movido a lo largo del tiempo geológico, en millones de años, y eso obedece al deshielo de los polos. Y no nada más por la tectónica y por la actividad del planeta, también por los periodos de rotación del planeta y que tormentas solares. Hay un sinnúmero de, de, de cosas que pueden afectar estos procesos. Entonces, echarle la culpa a una sola es bastante complicado. Tiene que tener muchos argumentos y, digamos, en un, eh, ante un jurado científico, tiene uno que presentar demasiadas evidencias para decir... Este es el culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque casi siempre ese tipo de procesos involucra muchas actividades y no solo una. Entonces, eso es algo que está en discusión, que este, yo he visto que está en discusión. Hay otros compañeros del cuerpo académico que son especialistas y que seguramente te contestarían esta pregunta sin ningún problema. Pero desde mi punto de vista como geólogo te digo eso, eso ha ocurrido a lo largo del tiempo, que lo no es la primera vez que ocurre y no es la, la última vez que va a ocurrir, va a seguir ocurriendo porque así lo dice el planeta y así lo dice la tectónica de placas. ¿sale? Ok, ah, ahí se escucha. Ah, bueno, bueno, buen día. Primero que nada, hola. Este, eh, muy fantástica la presentación. Este, agradecer que haga todo esto, que se dé el tiempo de venir acá a 7 de la noche, Con todo Porque pues, al final del día, bueno, yo soy estudiante de paleontología y al final del día todos estos temas mucha gente no lo sabe. Eh, muy muy bueno el hecho de que no haya que presente fósiles pero no se se vaya como como a los dinosaurios que es lo que todo el mundo ve a veces eh, eh, este bueno eh, muchas gracias por la presentación y la pregunta era cuando mencionó lo de los parques geológicos ¿ah, va a haber al, alguna manera de nosotros como estudiantes participar este y y, este, bueno, sí, esa sería la pregunta, ¿participar como a ayudar? Claro que sí. este Mira, realmente esa parte de los geoparques este, es algo que, que coordina la UNESCO, de hecho, o sea, es, es algo de nivel internacional, este, es algo que se ha estado impulsando mucho últimamente en México, este, y con algunos colegas yo precisamente había platicado sobre esos temas de que es importante, ¿verdad? o sea, a mí la verdad me gusta mucho que la gente entienda pues lo que uno hace, o sea, es un granito de arena en lo que hacen en, lo, en toda la sociedad, pero bueno, es algo, ¿no? Entonces, a veces está padre saberlo, y en este tipo de proyectos por supuesto que son venido, bienvenidos los estudiantes. Este, y qué bueno que haya estudiantes que quieran participar y decir, oye, sabes qué, este pues es bastante chamba, pero yo le entro. Y vamos, y sabes que necesitamos especialistas. Y si el especialista me apoya, yo le entro y yo voy a la chamba. Eso, la verdad, es algo, de este, digno de, de aplaudir que hay que los jóvenes tengan esa que tengan esas ganas de que, sabes qué, oye, bueno, pues vamos a darle algo a la sociedad, no, vamos a a que a, a lo mejor vienes aquí y a lo mejor vienes a dar la vuelta nada más o vienes allá a ver los que andan ahí colgándose, pero pues mínimo te acercas y dices, oye, fíjate que ya pones ahí en el Facebook una foto de que aquí con las rocas de 160 millones de años, ¿no? O con el fósil de no sé qué. Entonces, eso está padre porque al final de cuentas es cultura general y, y aprender cosas, pues siempre está padre y nunca deja uno de aprender. Entonces, claro que sí, este, digo, en caso de que se, digo, estas cosas luego tienen que ser un poquito, ¿cómo lo diré? Tiene que haber otras personas que apoyen, digamos, más arriba. Este, pero yo como profesor, la verdad y como investigador, es una idea que desde hace como un par de años ya, ya, había, ya había yo planteado con unos compañeros de que la Huasteca pues, merece ser un geoparque, no. Digo, la, la, la visitan miles de personas al año y pues parece que sería uh -huh. importante hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sale, ¿Sale? muchas gracias. La última pregunta. Claro que sí. Este está prendido. Ah, sí. ¿Qué características tiene una roca para saber que tiene un mineral adentro? ¿Qué características? Mira, principalmente, eh, como todo método científico, no partimos de la observación. Entonces, muchas veces, de hecho, las rocas que más nos llaman la atención por naturaleza son las que brillan. Si tú ves una roca que. Pues, ah, pues, ah, era una roca, te tropezas a lo mejor de poner ni la vez, ¿no? Pero si brilla, dices, ah, canijo, ¿qué es esto? Y hasta lo levantas, va a ser oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? <laughs> Que lo principal es la observación. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que, nosotros como geólogos somos como los médicos, ¿no? O sea, el médico, tú vas y dices, fíjese que lo que pasa es que me siento bien mal. No, pues sí, te ves bien mal, te dice el médico, ¿no? Pero a ver, te voy a tomar temperatura. Y a ver, este, pues, te voy a tomar una muestra de sangre. Entonces, el geólogo también, lo que hacemos es que vemos las rocas, ay, perdón, este, vemos las rocas y agarramos nuestro martillo. Y aunque la roca se vea bien fea, déjame voy y le pego, porque ahora sí que no debemos de, de juzgar un libro por su portada, ¿no? Lo mismo nosotros con las rocas. Entonces de repente le pegas a la roca y órale un chorro de brillitos. Y se sabes que estos son minerales. Normalmente usamos una lupa. Entonces con la lupa lo que hacemos es que nos acercamos a la roca y podemos ver esos cristalitos chiquititos. Entonces los colores de las rocas muchas veces nos dicen a nosotros el tipo de mineral. Por ejemplo, ustedes eh, seguramente han visto rocas de color negro o muy oscuras y esa roca tiene un cierto tipo de minerales, unas rocas rojas, que son ¿por está tan por rojo ese cerro, ¿verdad? se ve bien rojo, probablemente tienen óxido, óxidos de hierro y cosas de ese tipo. O, o de repente, por ejemplo, los que van para allá, para Galeana, para allá, para esos rumbos, de repente las montañas blancas parecían que tienen nieve y no, es yeso. O los que van acá a Mina, a Nuevo León y que ven las rocas, perdón. Las montañas, así con la piedra azul que le llaman, ¿no? Y luego dices tú, bueno, pues, ¿por qué es así esa roca? No, pues que tiene este cierto tipo de minerales. Entonces, los colores de las rocas muchas veces a nosotros como geólogos nos indican la probable ocurrencia de algún tipo de mineral. Entonces, de hecho, nosotros no creas que nos vamos y nos subimos a, toda la, a todos los cerros, ¿verdad? Y vemos y que, mira, aquel se ve interesante, el color está interesante. Es hora, sí, ese sí me subo, ¿no? Entonces, ya vas con tu martillo. Entonces, normalmente, principalmente, pues, obviamente ve uno la roca y dice, ¿sabes qué? Este, la observas la observas con la lupa le ves la forma que tenga el mineral porque los minerales dijimos que tienen un cierto arreglo y que tienen una cierta forma normalmente no dijimos que el color como que no va muy diagnóstico pero la formita que tenga y el, el que le llamamos nosotros el hábito que es la formita y en base a eso decimos sabes que es muy probable que sea este mineral tenemos algunas otras técnicas por ejemplo fíjate utilizamos muchas propiedades físicas de los minerales por ejemplo el magnetismo a veces hay rocas que si tú les acercas un imán, ¡pum! se pegan. ¿Y dices, qué onda con esta roca, no? Es porque tiene minerales ricos en óxidos de hierro, magnetita, hematita, cosas de ese tipo, no. A veces hay algunas rocas que nosotros, por ejemplo, usamos, le llamamos nosotros la técnica de la raya. Hay rocas que con una navaja tú las puedes rayar y hay rocas que con la uña o minerales tú los puedes rayar. ¿Sí? Y dices, ¡Ah, ¿cómo que con la uña? Sí. Por ejemplo, el talco, el talco mineral tú lo haces con la uña y lo rayas, pero si tú agarras un cuarzo y le quieres hacer con la uña, dejas el pedazo de uña ahí en el cuarzo porque porque está bien duro, sí, entonces esas son características o propiedades físicas que nosotros utilizamos a veces para identificar las especies minerales, la forma que tengan, la dureza, si tienen magnetismo o no, entonces por eso nosotros los geólogos nos dibujan casi siempre con una mochilota, con un sleeping bag acá atrás porque nos vamos como locos a los cerros a buscar las piedras allá que dice la gente no hasta nos dormimos allá en el cerro y también traemos una navaja y traemos un martillo geológico y traemos un imán por un lado y traemos una lupa y traemos por ejemplo también otra de las técnicas que usamos es la del ácido clorhídrico hay unos minerales que reaccionan con los ácidos como el clorhídrico entonces cuando nosotros agarramos la roca decimos ah puede que tenga de esto de esto de esto, déjala con mi ácido. Psst. Ah, no, no es ferveció significa que no es ese mineral, es el otro. Entonces, hacemos pruebas, hacemos pruebas diagnóstico, así como un médico, así como un mecánico, así como un panadero, todos hacemos pruebas para tratar de llegar a la respuesta más real de las cosas. No, y eso es lo bonito de la, de estas ciencias este que son digamos a cierto punto inexactas y donde dices tú pues yo me puedo encontrar cualquier cosa, hay fósiles, por ejemplo, amonites que están recristalizados, que tienen oro, que tienen pirita y cosas así extremadamente bonitas que luego en los museos es donde no las muestran, ¿no? O los fósiles muy bien preservados, dices, tú, "Oye, ¿por qué en Vallecillo los fósiles están bien preservados? ¿A poco no más allá había pescados o tortugas?" Dicen, no, pues es que en Vallés hubo las condiciones ideales y hay quienes dicen es que fue el dedo de allá, verdad, que dijo que ahí mero, no. Y bueno, a lo mejor sí, pero no voy a entrar en controversia con eso. Pero las condiciones son muy particulares para que ahí se preserven ese tipo de características. Entonces hacemos esas cosas. O sea, no creas. Ahora sí que hay geólogos muy experimentados. Digo yo, yo tengo apenas unos cuantos años que soy profesor, cinco o seis años, este, y hay geólogos que tienen mucha experiencia y que ven de lejos, dicen, ahí hay oro. Oh, sí, doctor, sí hay oro. Ah, bueno, ahí me voy. Ah, sí si había oro, doctor. ¿Cómo le hizo? Ah, es la experiencia, ¿no? Como todo, o sea, el colmillo, como lo dicen. Pero los que no sabemos todavía tanto, que no tenemos tanta experiencia, tenemos que utilizar esas técnicas para saberlo. ¿Sale? Bueno, okay. antes de terminar, queremos eh, aprovechar para entregarle un reconocimiento Muchas al doctor. Gracias. César Ramírez, por su participación el día de hoy en este ciclo de conferencias. No, no, pues. Ahora, como, como con gracias, gracias. Muchas gracias, César, por tu participación. También queremos agradecer a la Facultad de Ciencias de la Tierra eh, por la doctora Elizabeth Chacón, también que nos está apoyando con esta coordinación de este ciclo. Y también aprovechamos para invitarlos a las próximas conferencias que tenemos el 6 de agosto y el 3 de septiembre de este mismo tema. Visiten la exposición, la tenemos aquí en el Museo del Noreste. Recuerden, eh, de martes a domingo, los martes y domingos son entradas gratis. Y también a partir de este sábado eh, tenemos actividades como parte de las actividades de verano. Pueden consultar todo esto en las redes sociales de tres museos. Comenzamos este martes y hasta el 9 de agosto. Así que los seguimos, que, que nos visiten y que sigan participando en las actividades que tenemos aquí de Tres Museos. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Este, na, nada más una última cosita, este no no que ver con geología. Los invitamos a la Facultad de Ciencias de la Tierra, ahí estamos en Linares. Este, eh, digo, eh, por ahí en la página, o seguramente, igual si gustan, podemos pasar el correo electrónico, la página de la Facultad es www.fct.unl.mx, ahí pueden entrar, pueden ver los, los planes de estudio que tenemos, pueden ver este, las actividades que hacemos, nos vamos al campo, acampamos allá, vemos rocas fósiles, minerales, este, y, y bueno, pues ahí los esperamos, ¿sí? o sea, a los jóvenes este, tenemos programas de posgrado, este, tenemos este, licenciaturas, tenemos carrera de geología, tenemos una carrera de mineralogía, una de ingeniería petrolera. Y tenemos una de geofísica, esos geofísicos usan aparatos para... Ver todas estas cosas, lo que nosotros usamos del, en los ojos nada más, ellos usan aparatos y ven el interior del planeta. O sea, está bien padre, la verdad, y sirve mucho para entender este tipo de cosas. Entonces, los esperamos allá, cuando gusten, allá tienen su casa. Allá estamos todos los profesores con los brazos abiertos, este esperando el que guste. Este, y pues bueno, pues, y bueno, pues y vamos a las glorias también en las la de la Guadalupana, están muy buenas, eh. Entonces, el que vaya para allá nos avisa y para tener las glorias listas, ¿no? ¿Sale? Entonces, muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima.